¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos ya en el mes de mayo y lo vamos a dedicar a María, y es una alegría poder acompañarlo con estas pequeñas reflexiones diarias. Vamos a ir contemplando la figura de María bajo distintos títulos, y en estos primeros días creo que le cae muy bien el título de la Virgen de los tiempos difíciles. Seguramente sabrán por qué, ¿no? Estamos en tiempo de cuarentena, tiempos de pandemia. María, la Virgen de los tiempos difíciles. ¿Y quién es esa Virgen? ¿Qué les parece? ¿Quién será? Por supuesto, María Auxiliadora. Si pedimos su auxilio, quiere decir que nos encontramos en alguna dificultad, en algún tiempo difícil. Comencemos esta reflexión. Un resbalón, un descuido pueden ser fatales a la orilla de un río. A veces el que cae al agua no tiene la práctica, no tiene la serenidad como para ponerse a salvo. Pero si alguien bien sujeto a un árbol, a una rama, a una piedra, le tiende la mano, consigue sacarlo del agua. Solamente el que está bien seguro puede dar seguridad al que se encuentra en peligro. Pongamos una comparación. Todos vamos atravesando el río de la vida, un río turbulento y peligroso, y tratamos de llegar a la orilla para salvarnos. Por fortuna, desde la orilla hay alguien que nos alarga su mano, la Virgen María. Ella es nuestra madre y nuestro auxilio. Nos tiende su mano delicada de madre, hecha para todas las ternuras, y al mismo tiempo su mano poderosa de reina, con el cetro entre sus dedos. A ella Dios la ayudó a pasar inmaculada y purísima el río contaminado de la historia, sin mancharse con el agua del pecado. Dios fue su auxiliador, su salvador. Así afirmó ella en su cántico el Magnificat, cuando dice: se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Dios, al pasarla de la orilla de la tierra a la orilla del cielo, nos la regaló como auxiliadora a los que aún vamos atravesando el río de la vida. Así Dios agarra fuertemente una mano de María para que ella nos tienda la otra mano a nosotros, que aún braceamos dentro de la corriente. A ella Dios la auxilió para hacerla luego auxiliadora nuestra. Pero aún falta algo más. Nosotros, que con una mano nos agarramos a la de María, debemos tender la otra mano para auxiliar a los que nadan a nuestro lado en el río de la vida. Por lo tanto, también nosotros debemos ser auxiliadores de los demás. En definitiva, Dios es el auxilio salvador de todos. Él auxilió a María para que ella sea auxiliadora nuestra. Por lo tanto, nosotros también podemos auxiliar a otros. En consecuencia, entre Dios, la Virgen y nosotros, formamos una inmensa y formidable cadena de auxilio de salvación. El auxiliador, por supuesto, Dios; la auxiliadora, María; y los auxiliadores, nosotros. San Juan en su Evangelio nos dice algo que nos puede iluminar. Dice Jesús: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a él y habitaremos en él. O sea, Dios Padre ama a su Hijo divino, y el Hijo nos ama a nosotros. El Padre y el Hijo nos aman. Además, Jesús nos pide que todos permanezcamos en su amor, amándonos también unos a otros. Es, en definitiva, una cadena de amor. Dios Padre, Dios Hijo y nosotros, envueltos todos en un único amor. El amor que procede de Dios, porque Dios es amor. Esto es lo grande, lo sublime, lo fundamental. De ahí brota lo que comentamos antes: el auxiliador, que es Dios; la auxiliadora, María; los auxiliadores, todos nosotros. El auxilio que brota de Dios nos llega a través de María Auxiliadora. Y ese auxilio nosotros lo debemos dar a los demás. Todo ello brota del amor de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, que llega a nosotros, por supuesto, a través de Jesús. Entonces volvamos a María Auxiliadora. Imaginemos la siguiente escena. Cuando nos acercamos a María Auxiliadora, ella nos recibe como madre, pero nos anima como auxiliadora, diciéndonos: hijo, gracias por tu cariño, pero andá a ayudar a otros hijos míos que necesitan auxilio, que necesitan ayuda, que necesitan consuelo, que necesitan alegría. De ese modo, la auxiliadora nos compromete, nos empuja. Realmente la devoción a María Auxiliadora
no es para los comodones, sino para los corazones generosos que quieren llevar el auxilio de María a los que pasan tiempo o momentos difíciles. Ella es la Virgen de los tiempos difíciles. Debemos ser personas comprometidas, generosas, que consagremos nuestra vida al bien de los demás, especialmente de los que pasan más dificultades, no solamente materiales, sino también espirituales, psicológicas. A una persona hambrienta habrá que darle pan. A una persona desorientada, que va sin sentido por la vida, será necesario acompañarla, orientarla, llevarla a la fe, hablarle de Dios. La vocación es algo comprometido, difícil, como fue la vocación de la Virgen. Ella es la Virgen auxiliadora de los tiempos difíciles. También para los que reciben una vocación difícil de entrega y generosidad. Terminemos recordando estas palabras de Jesús. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. En la comunión se cumple maravillosamente eso. Dios Padre ama a su Hijo y el Hijo se nos da en la comunión para que vivamos en ese amor y nos amemos unos a otros. Eso es la comunión. Y que para que podamos vivir siempre en comunión, les doy la bendición. Que el Señor lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.